La Central Obrera Departamental de Tarija anunció que el próximo 1 de mayo, día donde se conmemora en honor al trabajador boliviano, realizarán una masiva marcha en apoyo a todos aquellos obreros que no están pasando por una buena situación en sus fuentes laborales, ya que varios de ellos tienen salarios devengados. Rechazando cualquier determinación o intención que haya de dividir la empresa a nivel departamental. Hay conclusiones de lo que es el sector de salud. El Sistema Único de Salud va a tener el 4 de mayo un encuentro nacional acá en Tarija para su evaluación, del cual también convocamos a todos los sectores que podamos asistir y ahí también ojalá evaluar lo que es el trabajo, el trabajador de los actuales trabajadores en salud pública, porque lo que único que pretendemos como Central Obrera es precautelar, mantener los derechos de los trabajadores. Es así que uno de los ejecutivos de la nueva directiva de los trabajadores de COSET argumentó que están siendo acosados laboralmente de manera constante, por lo que necesitan expresar su molestia, porque cuando buscan información sobre sus derechos laborales y salarios, la cooperativa simplemente los ignora. Actualmente nos adeudan 8 meses de salario y a pesar de eso los ejecutivos han elaborado un convenio que va en contra de los trabajadores, es completamente lapidario para la clase trabajadora, donde nos reducen el sueldo en algunos casos hasta el 75% y promedio.